El presidente Andrés Manuel en la mañanera. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Le pido a Bad Bunny. Sé que estás saturado y cansado porque trabajan mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga al Zócalo. Ojalá y venga. No le podemos pagar. Tendría que ser una colaboración de él. Nosotros nos encargamos del escenario y de las luces. Aunque no podrían ofrecer un espectáculo como el que él hace en sus conciertos, pero podríamos ponerle una tirolesa. Ay, no, no, no. Bueno, hay una película de Chaplin donde se pone él a llorar así. Ante una solicitud así de ese tipo, pone a Dios. Ya se para y no tiene nada, ¿no? Pero sí. No. ¿Qué? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se...? Más merecemos. Pero sí, con eso sí, nos conformamos. Sí. Okay. Oye, es que en verdad el país tiene... Fifís conservadores. No, no, no. Neoliberales. Tiene mil espectáculos más valiosos que ese. Mil espectáculos. Que merece. Liso, voy a ser el abogado del diablo. Yo el problema no le veo que el presidente diga que venga él. Lo que me parece siempre, porque yo soy de la cultura de que el trabajo se paga, es que le pida que venga a hacerlo gratis. Ah, no, pues. A ver, gobierno, tienes tu guardadito, págale. Porque es un personaje que está haciendo su trabajo, te guste o no. Pero este asunto como de todo lo tienes que dar gratis por el pueblo, no. O sea, el trabajo se paga, como dicen, toda consulta genera honorarios o sí, sí, algo así, ¿no? Sí. Así debe de ser. Entonces, a ver, queremos que venga Bad Bunny al Zócalo y vamos a tratar de llegar a un acuerdo con él para que no cobre lo que suele cobrar, pero que él sienta que no le estamos viendo la cara. Entonces, tú sí estás de acuerdo con que venga Bad Bunny y se presente en el Zócalo para... No, no gratis. Todas las muchachas que no pudieron verlo en el Estadio Azteca. Y además, me iba con todo el peso de la ley con Ticketmaster. Ay. Porque estaba leyendo ayer que la investigación o la auditoría demostró que buena parte de los boletos clonados salieron de Ticketmaster. Fueron ellos. Fueron ellos, precisamente por eso inmediatamente lanzaron el comunicado diciendo que se iba a reembolsar, porque saben que la multa o la cancelación del permiso de la, de su venta está en peligro, está en riesgo. Sí, sí, sí. Ellos fueron, no hay más. Vieron la oportunidad, ya jinetearon la lana un buen rato desde el momento en que empezaron a sobrevender. Y ahorita en su comunicado dicen todo se va a pagar, pero... están pidiendo a las autoridades que además se les penalice con una multa por daño a los compradores. Entonces, eso sí les pegaría en el bolsillo, para que vean. Duro. Ahí sí. Bad Bunny ha estado haciendo labor junto a Ricky Martin y René de Calle 13, dijo López Obrador, pero agregó, yo me inspiro bastante en los comentarios que veo en las redes. Changos. Preguntó también en la mañanera, ¿dónde estaba la COFESE tras el fraude de Ticketmaster? No sé qué tenga que ver la COFESE. No, es la Procuraduría del Consumidor la que tomó cartas en el asunto. Desde el mismo. No, COFEPRIS no. COFEPRIS no. No, no, no. No, es la Profeco. Sí, la Procuraduría Federal del Consumidor. Era el INE el culpable. No, ay, no se inventen. Y el jefe de Profeco, no sé, director general o lo que sea, ese, desde un principio estuvo atento, desde el domingo temprano estaba... No, no, es que han permitido que sábado domine todos los escenarios, sí, sí, que domine todos los ventas de boleto y que haga lo que le da la gana. Uh-huh. Ojalá que esto sirviera para que se abra ese espacio para nuevas compañías. Sí. Que nos prometieron que iba a evitar la reventa. No es cierto. Al revés, creo que salió peor.
Por cierto, hoy es miércoles. Se supone que los trabajadores del Poder Judicial hoy tendrían su pago de quincena. Vamos a ver si reciben sus quincenas este miércoles. Ya están normalizadas todas las actividades en los juzgados y áreas de trámite, pero se supone que hoy tienen que depositarles. Tuvieron que salir a bloquear todo para que les pagaran lo que les corresponde, lo que se habían ganado. Porque además, la semana pasada me platicaba alguien que solo les pagaron vales y aguinaldo, pero que les seguían debiendo 2 quincenotas. ¿Cómo vives si no te pagan 2 quincenas? ¿Cómo llegas a tu casa? ¿Y qué les das de comer? La primera, alguien te echa la mano y te presta, pero ya la segunda, ¿qué pasó, compadre? Pues... Ojalá que les paguen hoy a los trabajadores del Poder